Buenos días, hermanas y hermanos. En este domingo estamos celebrando la fiesta de San Luis Gonzaga, nuestro santo patrón. Y sabemos que San Luis Gonzaga nació en Castiglione, en Italia. Sus primeras palabras fueron los santos nombres de Jesús y María. Él estaba destinado a una carrera militar debido a que su padre sirvió al rey Felipe II. Pero a la edad de 9 años, Aloysius decidió por la vida religiosa. Él hizo un voto de castidad perpetua. Recibió su primera comunión de San Carlos Borromeo. Una condición renal le previno de tener una vida social por cierto tiempo. Así que dedicaba sus horas en constante oración y en la lectura de la vida de los santos. Aunque fue designado paje de la corte real, San Aloysius, o San Luis, siempre mantuvo sus devociones y una vida austera, y estaba decidido en ser un jesuita. Su familia eventualmente se mudó a Italia, en donde él enseñó catecismo a los pobres. A la edad de 18 años, entró en la orden de los jesuitas después de muchos años de rogarle a su padre, quien eventualmente accedió. San Luis Gonzaga sirvió en un hospital durante la plaga del 1587 en Milán y murió, consecuencia de la misma, a la edad de 23 años. San Roberto Bellarmino fue quien le dio la extrema unción. Y también San Roberto Bellarmino fue quien escribió la biografía de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, sus últimas palabras fueron el santo nombre de Jesús. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos unimos en el nombre de Cristo a celebrar estos sagrados misterios con 3 ideas fundamentales. La primera es el 12º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en la época del tiempo ordinario. En segundo lugar, hoy es el Día de los Padres. Felicidades a todos esos padres que han llamado a la vida y han caminado con sus hijos en todo momento. Y también tenemos una gran fiesta. Hoy es también la fiesta de San Luis Gonzaga, nuestro patrón. ¡Que viva San Luis Gonzaga, nuestro patrón! ¡Que viva! Las siguientes son las intenciones para esta misa. Por nuestros difuntos, y ellos son Domingo Ruiz, Bruno Lebrón, Carla y Juan Lebrón, Manuel y Ángel Morales, Francisco Burgos, Elidia Otero y Fausto Reyes Gonzaga Guerrero, que descansen en paz. También ofrecemos esta misa por la pronta recuperación de nuestro hermano Manuel Caraballo. Y en acción de gracias a Dios por el cumpleaños del diácono Martín Renato Marulanda, que dentro de 2 semanas se ordenará sacerdote
para la arquidiócesis de Chicago. Hermanas y hermanos, Dios es bueno y de su misericordia bebemos el perdón. Pero para recibirlo hay que admitir nuestros pecados. Seamos humildes y pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres nuestro Salvador. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres uno con el Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera diciendo: si tropieza y se cae, lo venceremos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel del socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura
vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni lo olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto el cielo y la tierra, y el mar y en cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera mucho el delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pájaros por una moneda. Sin embargo, ninguno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Información es algo que puede ser tan importante que nunca se debe de ocultar o mantenerse en secreto. En una sociedad que vivimos hoy, que es libre, creemos que esto es una bendición, que es una verdad fundamental.
Y hay quien quiere sofocar esa libertad de expresión y tratar de mantener ciertas cosas del público. Sin embargo, el mensaje del Evangelio de hoy no debe de mantenerse en secreto. No hay mensajes especiales o secretos dentro de ella o en la vida de Jesús. Es el que dijo, yo y el Padre somos uno. Y Jesús deseaba que sus seguidores continuaran compartiendo la buena noticia hasta que regresara de nuevo para llevarse a su iglesia. Al hacerlo, sus discípulos no tenían que tener miedo porque lo creían y lo compartían. No tenían miedo. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Muchos cristianos nos hemos olvidado de la urgencia del mensaje del Evangelio, que salva vida por la vida eterna. Pero más que eso, nosotros somos responsables de lo que sabemos. Es la misma obligación moral que tenemos si pudimos salvar la vida de nuestro prójimo. Que por ejemplo, decimos, oh, no tengo tiempo para salvar la vida. O simplemente no tengo tiempo porque soy vago o no puedo programar eso en mi día. Eso no es bueno. En lugar de dejar que nuestro miedo nos haga esconder o permanecer cerrado, tenemos que permitir que nos motive a compartir el amor de Dios. Esa es nuestra obligación moral. Este mensaje es para todo el mundo. Jesús nos dice sin rodeo que no hay nada oculto que no sea revelado o aún oculto que no se dará a conocer. Es por eso que cuando alguien, no importa que sea, trata de decirte o enseñarle que hubo mensaje secreto en el Evangelio, en la vida de Jesús, esos son mentiras. Y esos son discípulos del diablo y tenemos que sinceramente ignorarlos porque son profetas falsos. Jesús nos enseñó enfáticamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Como el Padre Claudio dijo la semana pasada, con el libro del Evangelio, yo predico claramente, necesitamos de comer y beber de Jesús. Tenemos que venir a Él diariamente. Pero lamentablemente, demasiados cristianos permanecen ocultos o oímos y nos avergonzamos del mensaje del Evangelio. Tenemos miedo. Como creyentes no podemos ignorar la verdad del Evangelio. Vivimos en un mundo lleno de medias verdades y mentiras y narrativas falsas, como muchos partidos. Y somos como muchos creyentes. Nosotros no tenemos que dejar que el mundo nunca nos deja decir lo que debemos decir o no decir. El mundo nos dice qué es lo que tenemos que ponernos, no tenemos que ponernos. No tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que compartir esa palabra viva. Ni siquiera el miedo debe de mantenernos callados. No tengan miedo de lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien ten miedo de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay muchos en nuestros días que piensan que haciendo bien o sintiéndose bien o siendo algo bueno reserva un lugar en el reino de los cielos. Pero nada podía estar más lejos de la verdad. Jesús mismo lo dijo, no todo lo que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace en la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán, Señor,
Yo he profetizado en tu nombre, yo he expulsado demonios en tu nombre, yo he hecho aquello, yo he hecho milagros, yo he hecho esto y esto y esto. Pero él no va a decir, no te conozco, aléjate de mí, malhechores. Por eso tenemos que temer a Dios, el Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro temor del Señor debe de motivarnos a compartir y a llevar la buena, buena, la palabra de Dios al mundo con nuestro prójimo. A veces el miedo puede ser de, bueno hasta cierto sentido, porque un miedo saludable te puede decir, ve al doctor, especialmente con este virus que está ahora, y si te sientes mal, ve y chequéate. O si está la luz colorada y tú sabes que no debe pasar la luz colorada, ¿por qué? Porque un carro puede darte. Eso es un miedo bien, un miedo saludable. Pero sin embargo, hay personas que tememos cosas que no debemos que no debemos temer, o cosas que cuando no tenemos control, como el tiempo. Y si va a llover, no va a llover, que va con relámpago. O qué es lo que la gente va a decir de mí. Yo no puedo controlar eso. Mi trabajo es llevar la palabra de Dios y confiar en un Dios que salva almas. Amén. Jesús quería que sus seguidores entendieran la urgencia del mensaje y que vieran, que dijera al mundo que él era el Mesías. Ahora tenían los medios para derrotar el pecado y la muerte y permitir que la gente llegara a la vida eterna. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. Como nosotros conocemos este mensaje, nosotros también somos responsables de su contenido. Lo voy a repetir porque quiero que entiendan esto muy bien. Como nosotros conocemos este mensaje, también nosotros somos responsables de su contenido y de compartirlo con otros a nuestro alrededor. Seamos honestos. Nosotros permitimos que este mundo nos diga qué es lo que tenemos que ponernos, a veces qué ponernos, a veces qué dieta tenemos que coger, qué no comer. Y también dejamos que el mundo nos diga decir qué es lo que debemos decir o no decir. Hasta el mundo nos ha dicho nosotros que hay dos cosas que no podemos hablar. Política, y eso no entiendo por qué razones. Pero también nos dice que no hablemos de nuestra fe. Hermano y hermana, eso son mentiras del diablo. Más que nunca tenemos que hablar de nuestra fe. Tenemos que compartir nuestra fe con el mundo. Porque el mundo está necesitado de un Cristo Jesús vivo. Es nuestra responsabilidad decirle a nuestro hermano que Cristo vive, que Cristo nos ama. Yo me recuerdo que cada vez que mi padre estaba en el hospital, me iba a verlo. Y quiero con este momento para desearle a todos los padres que nos están oyendo y todos los padres en el mundo, felicidades. No solo a nuestros padres naturales, pero también a nuestros padres espirituales. Cuando yo iba a ver a mi padre en el hospital, y si no estaba en su cama, porque fue muchas veces que estaba en el hospital, y si no estaba en su cama, lo encontraba en otro cuarto de otro paciente, predicando, llevando la palabra de Dios a aquellos que no lo conocían, a un Cristo vivo. Él iba y predicaba en el hospital, estando en el hospital, estando ahí también. Él compartía el amor de Dios con ellos. Dios nos pone, nos da oportunidades, nos pone oportunidades frente de nosotros para compartir el Evangelio vivo. No deje que el miedo te detenga. Dios nos hace responsables y nuestro temor a Dios debe de motivarnos a compartir. Porque que creen que está, porque es que estamos aquí domingo tras domingo. Nosotros estamos aquí domingo tras domingo por amor. Estamos motivados por fe, como la fe que tenía nuestro patrón San Aloysius, San Luis Gonzaga. Él dio su vida para difundir
un evangelio vivo de un Cristo resucitado, ayudando a los más necesitados. Él murió, Él dio su vida por el evangelio, por el amor. San Luis Gonzaga, un joven. Dios nos ama más de lo que podíamos entender. Pablo nos dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni alto, ni profundo, nada en la creación puede separarnos de Cristo. Nada puede separarnos del amor de nuestro Señor. Y Jesús nos recuerda eso. Y Juan nos declara que no hay miedo en el amor. El amor perfecto expulsa el miedo. Vamos a tener ese amor por el prójimo. Vamos a llevar ese evangelio al prójimo en el amor de Cristo. Porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no hace perfecto en amor. Y Juan lo sabía. Él sabía lo que Jesús quería decir cuando compartió con los discípulos ese día. La verdad es reconfortante. No es verdad que se venden dos pájaros por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae a la tierra si no lo permite el Señor Padre, nuestro Padre. Si Dios creó y conoce a los pájaros del aire, hasta el más pequeño, ¿no estarán aún más nosotros en su mente los que confían en Él? La respuesta es un retorno sí. Sí. Sin embargo, por especial que sea esta pequeña ave, para el Señor nosotros somos más especiales. Pero incluso Dios conoce cada pelo de nuestro cabello. Él lo conoce. Hasta el rey dice, que el rey David dice, el salmista, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Que nos conoce en lo más íntimo. Dios se preocupa por ti y por mí. Jesús nos hace que aquí una hermosa promesa, referente, promesa referente a nuestra voluntad de venir a Él por fe. Y que me reconozca ante los hombres también lo reconoce ante mi Padre Celestial. En otras palabras, si usted está dispuesto a venir a Él públicamente y confesarlo como su Salvador y Señor, Él te conoce también. Y sabe que, hermano y hermana, que los que me están viendo aquí por YouTube y por Facebook, nosotros lo hacemos todo domingo cuando decimos el creo. Yo creo, lo decimos en la misa. El credo no es solo un grupo de palabras que repetimos, no, hay vida, es lo que creemos, va a la verdad de cómo vivimos nuestras vidas, es nuestra fe, nuestra voluntad de compartir nuestra fe abierta, honestamente con los demás. Porque lo reverso, la reversa es lo que el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Aquí, en el Evangelio de Mateo, aprendemos la verdad de que el reconocimiento de Dios Padre expulsa nuestro miedo. No tengamos miedo, porque el Señor nos ama. No tengamos miedo, porque el Señor te ama. Amén. Hermanas y hermanos, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas y hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que toda la humanidad se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Repitan, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y la protege por su amor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les ayuda y les dé remedio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de esta misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y la gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sea Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blaise y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Inés, San Fidelis, San Luis Gonzaga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros la señal de la paz. Paz del Señor. En este momento les invito a hacer su comunión espiritual.
Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los siguientes son los anuncios para esta misa. En primer lugar, tenemos buenas noticias. Nuestra parroquia está aprobada para celebrar bautismos, reconciliación, bodas y funerales, así como adoración eucarística y devoción privada. Nuestro personal y equipo de voluntarios han estado trabajando arduamente para mantener el bienestar de todos, tanto físico como espiritual. La principal prioridad es todo lo que hacemos, el cuidado de ustedes. Estamos trabajando en los pasos necesarios para reanudar las misas dominicales que anticipamos para fines de verano. Ahora bien, el equipo de coliderazgo de reapertura y nuestros capitanes voluntarios necesitan personas adicionales para dar un paso adelante. Te necesitamos, hermana y hermano de San Luis Gonzaga, y de esa forma servir en varias capacidades para que nuestra comunidad pueda comenzar a orar, celebrar y adorar juntos en asamblea. Por favor, considera en oración prestar tu tiempo a este importante ministerio y comunícate con la oficina parroquial al 773-278-4808, 773-278-4808, y dile sí a Cristo apoyando en cualquiera de estas capacidades para reabrir nuestras misas dominicales. Gracias nuevamente por tu apoyo generoso a nuestra comunidad. Si deseas continuar apoyando durante este cierre parcial, puedes hacerlo enviando tu ofrenda por correo. Recuerda, no envíes dinero en efectivo por correo. O puedes registrarte también en línea en givecentral.org. También puedes mandar un texto con la palabra Sunday, o sea, domingo en inglés, Sunday, al número 773-389-1059. Sus donaciones son muy agradecidas. Y por favor, continúe uniéndose todos los domingos durante esta cuarentena para la misa en nuestra página de Facebook y en YouTube yendo a Saint Aloysius Knights of Columbus. Y ciertamente me gustaría tomar esta oportunidad para desearles a todos los padres de mi comunidad, a todos los padres de familia, un feliz Día de los Padres. Que Dios continúe la obra que comenzó en el día de tu bautismo. Y siempre les digo, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Y feliz fiesta de San Luis Gonzaga. ¡Que viva San Luis Gonzaga! ¡Que viva! ¡Eso! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. En el nombre del Señor podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.